De verdad, yo les he dicho a los compañeros, bodas, bautizos, comuniones y quedaba de pesca. Yo ya de pescador ya lo que me quedaba lo perdí. Oh, gracias a todos. Estamos mal. Yo si el ángel tiene fe, yo tengo fe. ¡Oy, oy, oy, oy! ¡En directo! ¡Vamos en directo! ¡Vamos! ¡Vamos! Muy buenas, atunarros. ¿Qué tal? Hoy tenemos una jornada. ¡Chananana! ¡En compañía! ¿Qué pasa, atunarros? ¡Muy buenas! Por fin, ¿eh? Por fin ya era hora, ¿eh? No, muchos me preguntabais por él. Aquí estoy ya. Aquí está, tanto currar, ¿eh? Bueno, estoy aquí atrapado, tío, no queda atrapado, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? El trabajo lo primero. Hemos venido escupidos de roquetas. El viento no traía hasta aquí. Madre mía, madrugamos, nos fuimos a Roquetas. Imposible, imposible. Y nos ha venido a Valerma. A Valerma, nuestra querida Valerma. Muchos diréis que Valerma es de Poniente, pero es que aquí se puede vivir. Allí no se puede ni estar. Allí no se puede estar. Y bueno, también pues ya veréis luego los compañeros que tenemos por aquí cerquita. Hemos coincidido con Surcasting Granada y Espinete. Luego se incorporará la jefa. Y vamos a ver, yo me he estrenado, ¿eh? ¿Ya se ha quitado el bolo o la quita ya? Ya me he quitado el bolo, pero... Ya va por bolillo. Esperemos que no sea lo único. Mira, ese es el arranque, ese es el primer arranque. Siempre tiene que ir animando un poquito. Calentando motores. Bueno, vamos a ver, porque está la cosa tranquilita. Una orilla llevaremos. Sí, más o menos. Una orilla, la herrera y poco más. Y bueno, vamos a ir luego enseñando cebitos y montaje. Y vamos a ver si somos capaces de montar algo hoy, ¿no? Porque hace algo, sí. Porque el viento amenaza con joder la jornada. Pero no, aquí estaremos dándolo todo. Venga, vamos. Bueno, aquí tenemos la primera picada de la mañana. A ver. Al pararme me mira el móvil y a pegar aquí para abajo. Tenía más. ¿Peso o qué? Más fuerte al principio. Viene algo, sí. Oye. Ya va, no venía más. No le pegues tirones, si yo no le pegues tirones, primo. Una redita. Una redita. Una redita. Bueno. Bueno. El niño la herrera. Esta es la Da Vinci. Vamos a ir a ver si viene fácil y la desatuelamos. Espérate. Vamos a ver. Dame la caña primero con la caña. Hoy, con tajito a plomo corrido, le he puesto un urfe para que esté más separado del plomo. Y ha marcado. Ah, viene fácil. Y ha marcado la picada perfectamente. Tranquila. Ay, a la pelicarita. A los da igual. Y vamos a darle suerte. Bueno, ya te ha quitado el bolo, ¿no, primo? Sí, ya. Se te ha quitado el bolillo, ¿no? Ya me he quitado el bolillo. Y como me llaman el hombre que le susurraba a la herrera,
Llama a tu prima la dorada, de kilo y medio por lo menos. ¡Vamos, venga! Besito y para el agua, primo, besito y para el agua. Besito, ¡vamos allá! ¡Venga, que ya me lo hemos tornado, ya lo hemos tornado! ¡Ya me he quitado el balón, Palerma! ¡Ay! Vamos a analizar hoy qué situación tenemos. Tenemos la playa de Palerma, de Almería. Es una playa que está orientada sobre todo al oeste y que, como muchos saben, se suele pescar más con temporales de poniente como el que aquí ha estado azotando jueves y viernes. Anoche cambió y hoy tenemos levante. Hemos estado esta mañana en la zona de Roqueta, imposible pescar, y hemos optado pues por esta opción. Nos da el viento lateral, más bien por detrás nuestra, y como veis pues no nos da mar de viento, no tenemos oleaje, y por ahora pues se puede pescar perfectamente. Esta zona, ya los que la habéis pescado, es una zona, le llaman una playa bolera, es decir, o tienes la pieza de tu vida, como tuvo Pepe, mi primo el Triana, una pedazo de dorada de 5 kilos, que os pondré por aquí el enlace, la tuvo en junio del año pasado, del 2021, o te sale un bicho así, o tienes una buena pesquera, o es nada de nada. Pero bueno, es una zona limpia y tenemos una línea lateral, son como bolos, creo que por lo que me ha comentado un compañero son de hormigón, no son naturales, son artificiales, y bordea prácticamente toda la línea de costa, a unos 10-15 metros de la orilla. Esperemos que ninguna diga a encabezonarse allí dentro. Y ya está, estamos pescando con hilo de grosor medio, yo estoy pescando las dos cañas con un 0,25, con gametas del 28, a otros compañeros el 26 y 25 les está aguantando, y nada, anzuelito del tamaño equivalente a un 2 del Gamakatsu, y estamos probando con yubarrero americano, acaba de poner Pepe un cangre burger, y ya está, muy tranquila toda la mañana, suficiente para que haya una herrera en un montón de cañas, imaginaros cómo está la cosa. Y ya está, buscando, como no, ya empieza la temporada de la dorada. La dorada, o Sparus aurata, es una especie, como muchos conocéis, que está terminando ahora mismo su periodo de reproducción, en el que viaja a zonas más profundas, y los individuos reproductores, en su mayoría hembras, porque recordad que la dorada es un hermafrodita proterándrico, es decir, se desarrolla primero como macho y en torno a los 600-700 gramos, lo que viene siendo un par de años si no mal recuerdo de vida, pues su gónada cambian hacia hembra. No obstante, hay en torno a un 20 o un 10% que prosiguen como macho, ¿vale? Es una serie de factores que hacen que no cambien de sexo, ¿vale? Entonces, esas grandes reproductoras, o las buenas reproductoras, van a volver muchas veces, ya cuando terminan su periodo de reproducción, a alimentarse. Tener en cuenta que para un pez el gasto en la reproducción es enorme. Entonces, todo lo que han ido acumulando los meses de septiembre, octubre, y ya cuando noviembre y diciembre migran a zonas de reproducción, necesitan recuperarlo, ¿vale? Están muy cansadas, con mucha hambre, y aquí estamos nosotros esperando a que alguna quiera dar la cara. Y bueno, cebo blandito, en este caso, en mi caso, estamos probando también con galera, americano, con tita, y cebo más durito, más selectivo, como está usando Pepe, el cangrejo. Vamos a ver qué tal y esperemos poder enseñaros alguna. ¡Vamos al lío! Yo creo que es la corriente, mucha corriente, ¿eh? No. Creo que viene muy pezón. ¿Tres? Es que viene a peso muerto, no lo veo. No, yo. Está muy pezón. Yo no sé si traigo algo. Bueno, familia, aquí tenemos al amigo Pedro. Que con suerte salga una herrera. Yo creo que no, tío. ¿Cómo pesa, tío? Ah, cada vez que tal avance yo antes. Está viendo mucho levante y también la corriente. ¡Esto! Piedra, ¿no? Sí, no, pero. No. ¡Mierda! Bueno, ¡pipa a mí! ¡Pipa a mí, no, ya te digo! ¡Pedro! ¡Ah! No veas, mira, vamos a la gameta. Hacerlo ligado, ¿no? Mira, compañero, cómo sale. O sea, sale la gameta. Yo también saco la americana ahora.
Creo que hay más de fondo. Es que me pega una carrera de allí para acá. ¡El pobre! ¡Estoy oficiado! No, ¡ahí! ¡Estoy oficiado, Pedro! ¡Pedro, no, Pi! ¡Saludos! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mala pipa! ¡Venga, Paco! ¿Qué pasa? Ahí vamos, probando. Hoy no tenemos pantalones de grabarnos con el viento, ¿eh? ¡Madre mía, tío! Te voy a poner el micro, el pelocho. Un, dos, tres, probando. Este para mí es muy marrano, tío. Yo soy más de negro. Eso coge mierda, vamos, que da gusto. Claro, claro, pero no, está bien, está bien. ¿Qué tal? Está la cosilla hoy regulera, ¿eh? Pues está regulera, ¿has visto el americano cómo ha salido? Lleva ya 2 horas ahí. Madre mía, está mejor que nosotros. Sí, y mira el levante que está entrando, a ver si por lo menos nos deja. Y si no, nos cargamos a la jefa cuando venga. La jefa, cuando venga después de trabajar, te va a decir, a mí me deja. Vámonos para casa. Pero bueno, aquí estamos echando el rato. Claro. Encantado de conocerte, Pedro, que tenía ya ganas, la verdad, que tenía muchas ganas. Nos quedamos con la ganas de ir a la quedada, pero sí, el trabajo es el trabajo. Mira, ella hoy está haciendo cosas y yo me he podido escapar, pero bueno, el trabajo es lo primero, Pedro. Sí, además, de verdad, el trabajo dignifica. Sí, pero bueno, ya tendremos más quedadas, ¿eh sí, o no? Sí, que sí, a ver si con más pescado, porque hoy... bueno, pero vamos a ver, todavía queda día. sí, que sí. No, venga, yo. Pica venga. La caña, que vamos al lío. Vamos al lío, Pedro. 1, 2, 3, probando, acción. ¡Grabar! ¡Grabar! ¡Vamos! ¡Vamos a tope! Ya que no sale pescado, ¿no? Pues hay lo que, grabaremos. Claro, hay que estar presente. Hay que estar aquí a tope. No veas, Pero está aquí la élite. Estamos mal. Yo, si el ángel tiene fe, yo tengo fe. Sí. ¡Oy, oy, oy, oy! ¡En directo! ¡Vamos, en directo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡En directo, niño, en directo! ¡Madre mía! Ahí. Ya. ¡Dale una alegría, pichón! ¡Oh! ¿Pantanado? Pues mira, de esa piedra no Gracias, Dios mío. Ha pegado una picada grande, sí, yo la he visto, ¿eh? Hay pescado. Hay pescado en Valerma. ¡Va por ustedes! ¡Ahí, vamos! Papá tira dedicatoria. Y para la jefa, para la jefa también. El susto que nos ha dado, jodido. Yo lo he visto desde allí. No, ¡vamos! Bueno, ya se ha visto. No hay pepa. ¡Sardá! Por ahora. Sí, en alguna hemos dicho que tiene. Vamos. Nos está costando un trabajico, ¿eh? ¡Orio! ¿Qué tal? ¡Oh, ya te veo ahí con el lingotazo! ¿Quieres vino? No, te lo agradezco, hijo. ¡Qué bien! ¿Ya mismo? ¡Oy! Eso sí que es, a ver, venía a pescar profesionales. Profesionales, sí, señor. Y nada, la cosa es muy tranquila, ¿no, Antonio? Sí, no ha salido ahora el sargo. Y ya está. Esperemos que salga, ¿no? Hombre, claro, con esa ilusión venimos. Sea el primero de la pesquera. Si es que se está poniendo, ¡vamos, bomba! ¡Vamos! Ya está el pescado activándose. ¡Primo, saca algo, primo! ¡Primo! ¡El móvil! ¡Qué puta eres! Ángel. Yo no te digo nada, antes hemos empezado a grabar y hacerle un sargo. Sí, como, sí, es verdad. Como sea más grande el vídeo, eres capaz de sacarte una dorada. Sí. Bueno. Casi un directo. Me ha venido a visitar el compañero Gabri. Muy buena, su familia. Su castilla. Por Dios. Aquí estamos conociendo ahora, a grandes personas. Hay que ver que hace meses conocí a Luca aquí en Valerma. Y hoy es más conocido a mí. Y es que no tienes cojones de tirar tú para Málaga, Le pasa como a los pichones y no quieren Málaga. Claro que no.
Ay, que tenía que haberte traído las cañillas, hombre. No puedo, no hemos podido. Nosotros solo podemos los domingos. Ay. Una mala follada, pero... Lucas, no trabajes más, chiquillo. Mañana si queráis, veniros y echamos un ratito por aquí. Así, sin piesto, un día plácido. Vaya tela, ¿eh? Vaya tela. Mañana ya me contaréis, pero si como campeones, para que veáis lo difícil que es generar contenido un día a la semana. Un día, Pedro. Y vaya raza llevamos de domingo, ¿eh? Todo levanta. Todo levantera y levantera y levantera. Increíble, señora. Joder, pero bueno. Pie del cañón. Sí, ya está. Hay que ir del cañón. Donde sea. Ya lo veréis. Pero el bueno, el pájaro mañana no, porque no, no, el pájaro acabenadra. Se lo lleva. Se lo lleva. Ay, qué susto. Calla, que vale mucho billete. La bueno, es que sí. Nada, hijo, familia, aquí estamos conociendo a Pedro, que no lo conocíamos, los demás sí, y a echar un ratito con y ya otro día, a ver si... Quítame el mono. Sí, por Dios. A ver, otro día ya coincidimos con las cañicas. Sí. Un domingo. Un domingo, que venga Luca. Ahí, ahí. Ya este veranillo, ya a ver sí. Si que los domingos y tal, unas vacaciones, que desde aquí pido vacaciones en el trabajo. Por si cuela, cuela. Mi jefa no va a ver este vídeo, pero... Pero bueno, a ver si te dedicas, pues vamos, compartimos como debe ser, con las cañitas. Así es. Pues un placer, ¿eh? Pero bueno, que es lo mismo, que estamos por aquí hoy y es lo importante. Sí, hombre, y hay que conocerse también. Esto no va a ser nada más por los WhatsApp, por los comentarios, el contacto personal. Ahí está, señores. Pues venga, pues vamos a seguirlo, que es un máquina. Sí, un máquina sacando pescado. Oye, no, sí, llevo sí, una sí, herrera, sí. Voy segundo, porque el Ángel ha sacado un salguillo más grande. Ahora va a sacar la pepa, ya verás. La pepa, ¿dónde está la pepa? ¿Dónde? ¡Vamos! Bueno, ya habéis visto que no hay manera de sacar pescado. Estamos todos a la cuarta pregunta. Pero bueno, ya está, vamos a intentar disfrutar de la compañía. Oye, la verdad es que al fin y al cabo, sin quererlo, pues nos hemos reunido varios compañeros y va... Estamos todos igual, bueno, Ángel está ahí con más pescadillo que los demás, pero los demás, uff, qué difícil, ¿eh? Qué difícil, está difícil. La verdad es que esperábamos un pelín de más actividad, ya estáis viendo que cero, nada, además galera, americano, tita, cangrejo, de todo. Pero bueno, ya está, esta es la pesca y... Y ya está, teníamos un poco de ilusión de que se activara un poco la dorada con esta caída de poniente que ha habido aquí y la entrada de este levante que ya mañana y pasado se pondrá más fuerte. Pero nada, no quiere salir pescado. Parece ser que está saliendo un poquito más pescado más cerca, a escasos metros. Yo estoy probando y nada. Ay, bueno, y no se me puede olvidar, un saludito para tres compañeros. Por un lado, don José Mellado y su canal de Surcasting los colegas. Por otro lado, Abelino, no me puedo olvidar de ti, eres un crack. El Team Bolo Fishing Valencia, ¡ole! Y los compañeros de Zipizape, de los bolos de Zipizape. Pues aquí estamos a ver si somos capaces de no comernos un bolo. Vaya tela. Pero bueno, con alegría, los bolos con alegría. Porque estamos aquí para desconectar, para disfrutar de la playita. Y yo no sé si veis, pero parezco que estoy cantando. Ay, qué mal están las cabezas después de tanto levante. Madre mía. Oh, Dios mío. Vamos a la galerita. Vamos. Mira cuántas galeras para nada. Tú lo has dicho. Mira cómo se sube. Mañana se la echamos a la cazuela. Mira qué bien se lo pasa. ¿Cómo lo sabes? Qué paellica. ¿Cómo vaya a hacer mañana? Mañana nos comemos. Me damos una tortilla camarones. También. Bueno. Irene, teníamos las esperanzas puestas en ti. Espérate que todavía pueda sorprender, ¿eh? Hombre, claro que puede sorprender. Ya, ¿eh? El día está jodido. Y más la pesca dorada. Compañero, esta es la realidad de la pesca. Que detrás de los pescados hay muchos bolos. Y un morenito y muy bueno que te está cogiendo hoy. También. Ya. A ver si digo algo. Es que me estoy poniendo ya de color. Irene, hoy si tú ves que apagas la luz y se enciende algo, mírale la cara a tu marido. Que parece un cucilú. No, es que yo soy muy blanquito, se me pega el sol. ¿Te has puesto? ¿Y sabes lo que es? Que como hoy llevo casi todo el día la gorra para atrás. Pues atento a la marca de tu Bertini que vas a tener en la frente. Pero bueno. Y el ratillo más bueno que echamos. Oh, chiquillo, madre de Dios. Eso no me lo quita nadie. Eso no lo quita nadie.
La verdad. No lo quita nadie. Es decir, el vídeo va a durar hoy 7:58, como he dicho más antes. Más o menos, más o menos. Oh, fu. Pero bueno. ¿Ya parece que está cayendo o es mi ilusión? No, no, está cayendo un poco el levante. A ver si puede entrar un pesco ahora cuando caiga un poco el levante. Vamos a ver, vamos a ver. Es que está pegando el levante, está pegando mucho, mucho. Es que sí, tío. Incluso ponía un poco más y todo. Lo que pasa es que aquí pega aquí, pero que está pegando. Está cuando volváis a casa vais a encontrar también allí un torbellino, allí en Roqueta, tela. Allí desde la casa. Allí está fuerte, fuerte. La rompé. Tela, tela. Ah, vamos, allí está impescable. Ya ves. Y aquí está impescable porque no hay pescado. Bueno, también. Son formas diferentes de ver un bolo. Pues sí. Ay, Dios mío. Pero para que vea la gente que es la realidad. Que no, no, está que, claro. Que cuesta mucho sacar una escamita ahorita, vamos. Que sí. Que hay que echarle muchas horas. Mm. De vez en cuando, pues sí que es verdad que tienes tu recompensa, pero esto tiene, pues ya ves. Mm. Echarle hora. Es lo que, mira con todos los que vemos aquí, si entra una doradilla, pues una lotería, pues entran dos o tres. Pues una dorada, hacemos la ola, vamos. Pero es que es verdad, es una playa que no se come nada, ¿no? No. A primera hora de mañana el barril se me lo han comido un poquillo, pero saco la tita y no está ni vacía, está viva, macho. Nada. Pero bueno. Bueno, está. Está la pesca, señores y señoras. ¡Viva la pesca! ¡Hala! ¡Viva la galera! ¡Vámonos! ¡Perfecto! Fabeli, aquí estamos. ¡Mal! Nos vamos. Abandonamos. hombre, todavía están las cañas de agua. Espérate que venga el camión por el pescado, ¿no? Sí. Ahora viene el de la barca. El de la barca está por llegar. El de la barca lo hemos dicho a los 8:15. Para que no enganche algo ahí. Bueno, por lo menos nos echamos un rato a gusto, ¿no? Que ¿cómo habéis estado, chicos? ¿Ibais comentando? A ver. Sí, hombre, ¿qué pasa? Bien, fenomenal. Buen día en familia aquí, de hombre, puta madre. No había pescar más, pero bueno. Eso. Buena convivencia, decía vivo. Eso es. ¿Qué, jefa? La jefa llega tarde. Eso me dijo. No me he perdido gran cosa. No. Ninguna. Pero he conocido mucha gente buena. ¿A ver, chico, qué? Pues bien. Yo una bien. Siesta que me he echado. Ese sí. Se ha echado una siesta que no es normal, familia. Sí, yo creo que la han grabado, ¿eh? Esto es la realidad de la pesca, esto es lo que hay. Ni un pescado. Nada, ni un pescado. Ya me ha dicho que no es pescado. Se tiene que decir algo importante. Dime. De verdad, yo ya le he dicho a los compañeros, boda, bautizo, comuniones. Y quedaba de pesca. Yo ya de pescador, ya lo que me quedaba lo perdí hoy. Oh, gracias a todos. Un aplauso. El correo. Vamos a pasar con el sheriff. Sí, el sheriff. Bueno, familia, pues yo es que no quiero grabar la dorada, pero la nevera va llena. ¡Ay, pájaro! Ay. Nada, ni hemos tenido una picada, que la vio a una galera, pero ya está. ¿Y vosotros qué? Yo sí he sacado pescado. ¡Ole! Nosotros sí hemos sacado. Mi amigo Sergio ha sacado un sarguito de 1 kilo. ¿Vale? Así que la verdad sea dicha. Por lo menos algún pescado sabéis. Es verdad. Y el Ángel sacó un sargo también, ¿no? Yo he sacado dos, familia. ¿Dos sargos? Pues nada, nosotros darle a comer los pescados cebando y para la semana que viene que está más gordo. ¿Han comido mucho? ¿Qué va? Ni un americano. Pablito es el que más ha dormido de la playa, ¿eh? Pero es que ha metido la americana de más. Bueno, por lo menos hemos echado un rato gustito. Hemos echado un rato muy bueno, ¿eh? Pero si esto es de lo que se trata. Claro, esto es lo que se trata. Familia. La panzarra ahí siempre va acompañada de la pesca. Vaya. Y el buen rollito. Ahí a tope. Y el buen rollito llevarse bien. Claro. Quedada, pero es verdad. La mayoría están aquí. Mira, sí, improvisado. Es que no podemos coincidir. Ellos tampoco pudieron coincidir el sábado. Claro. Nosotros tampoco. Si es que es muy, es muy difícil. El trabajo manda. Claro. Familia. Trabajan lo primero. Lo que pasa es que hay mucha playa, nos ponemos muy lejos. Claro. Es así. En fin. Pues familia. De parte de todos los compañeros, cada uno. Me ha gustado el pompón, nos vamos. Que la dorada nos llama. Ahí. Hasta la próxima. Vámonos, familia. Todas, bautizos y comuniones. Ahí. Enlace, teléfono en la descripción. Vamos. Micro, lo que ahora falta es el micro. Venga, yo lo voy pasando. Venga, mala, no, si eso no escuchamos todo. Claro. Sí. Tú lo sujetas y nosotros nos acercamos. Escuchamos todo. Venga, vamos.
Vente para acá, Chipitón. Chipirón, vamos. Chipirón, venga, habla. Vamos. Está aquí, el manager. Gabriel, ¿tú qué has cogido? Ponte aquí. Gabriel, ¿qué has cogido? Gabriel, pilla lo mismo que nosotros. Venga, aquí sí, todo. Frío. Aquí. Ya vi que frío, por Dios. Venga, acaba el vídeo ya. Y tú has de ir más listo. Ya la has lo mismo que nosotros. Ya está. Que ya está grabado. Ponte por aquí delante. Yo estoy por aquí delante. Tú que hablas muy bien, Pedro. No, Paco, dime algo. Que son las tomas falsas. Que se lo va a enseñar a mí. Vamos a probar el de este para ver. ¿Para qué? No te lo pegues. Bueno, Isabel. No te lo pegues tanto, bájatelo. Ah, ¿por qué? Ay, no, pero ¿por qué? ¿Por qué? Ahí está perfecto.